Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Vegetta076. En el día de hoy les traigo temporada 5 pase de batalla. Lo vamos a ver bastante rápido. Este es un bonus que viene cuando usted lo compra por 2400 Cut Points. Viene esta recompensa de marfil místico. Viene tejido oscuro, que sería esta skin. Por acá tenemos el arma de ocre oscuro, que se ve bastante guapa, bastante chula. Es una ametralladora ligera. Por aquí tenemos tarjetas de visita. Aquí tenemos el otro subfusil, que sería, perdón, fusil de asalto super crítico. Este fusil de asalto es Mike. Está bastante bonito. Creo que este es el que está como láser, si no estoy mal. Aquí tenemos puntos dobles, fichas de experiencia. Aquí tenemos una nueva skin, aspecto de Constance. Bastante deportivo se ve. Aquí seguimos dándole al pase de batalla. Aquí tenemos la primera arma gratis. Creo que esta es la EX1, que sería la base del arma. La que les digo que es como láser, que ha estado saliendo últimamente en las redes sociales. Esta es la que tenemos para esta nueva temporada. Aquí tenemos pase de batalla, monedas. Aquí tenemos, esto es un proyecto de arma corta. Creo que es una pistola óxido turbio de Vanguard. Se ve bastante diferente, por decirlo así. Se ve bien. No está tan mal. Creo que es para este pase de batalla. Se vinieron con toda retención de calor, que es un aspecto de Solange. Esta sería como el aspecto, lo que les digo, bastante deportivo. No es de la época de Vanguard, pero bueno, está como bonito. Brillo de la muerte sería este subfusil Kilo, que se ve bastante guapo. Ese óxido se les la hace resaltar bastante. Aquí tenemos pases de experiencia dobles. Aquí tenemos Tigris Imperial, que sería otro subfusil India. Se ve bastante bonito. Me gusta cómo se ve. Estos colores para esta temporada se ven bastante animados, se ven bastante guapos. Aquí tenemos otra skin, pista tatuada, que es un aspecto de Roland. Se ve bastante deportivo, bastante bien. La combinación de colores para esta temporada me parece que está bastante chula, se ve bien. No me disgusta hasta el momento. Esta sería la primera, la segunda arma gratis, que sería un subfusil, sí, subfusil, el RA-225. Hay que probarlo, subirlo de nivel, mirar qué tan bueno nos sale para esta temporada. Por acá tenemos más skin, monedas, tenemos reloj. Aquí tenemos otra arma, que sería la luz negra, un fusil de precisión, otra skin para este fusil de precisión alfa. Se ve bastante, bastante, bastante bonita. Me gusta la tonalidad bastante. Seguimos, aquí tenemos otro proyecto común de subfusil Hotel. Agente Global se llama este. Ese colorcito está bastante ocre, está bien. Se ve bien guapo. Aquí tenemos skin. Aquí tenemos otra skin, boina ligera. Ese es un aspecto de Beatriz. Se ve bastante normalito, pero pues no me disgusta comparado con otras temporadas. Se ve bastante elaborado, se ve mucho mejor la contextura y lo hecho. Carcajada rosa, fusil de asalto Charlie, si no estoy mal. Este, ¿cuál sería el SG? Podría ser, pero se ve bastante bonito. Resalta mucho los colores, eso sí, pero pues no está tan opaco. Brasas rojas, fusil táctico. Miremos este fusil táctico, brasas rojas. Bueno, pues normalito. Es como una MG, creo. Bueno, realmente no conozco muy bien estas armas, pero pues ahí se ve como guapo. Moneditas, remates de operador. Aquí tenemos el aspecto de Padmavati. Sin marcar se llama este aspecto. Lo que les digo, se ve bastante deportivo, agentes encubierto, cosas como estas. Aquí tenemos otro fusil de asalto Lima, veneno ultravioleta, un fusil de leyenda. Me gusta la tonalidad. Los colores, bueno, bastante, pero pues no sé, me gusta. Pareciese que fuera reactiva, pero pues no lo es. Pero se ve muy bonita. Aquí moneditas, puntos dobles. Aquí tenemos un amuleto. Este amuleto se ve bonito. Un cuchillito ahí en la arma, está bonito, está guapo. Nivel de clan, eso es cuando ya estamos jugando con el clan o como subiendo con el clan. Safari moderno, proyecto de fusil Kilo.
Está bonita, está guapa, se ve bien, bien interesante se ve esta. Aquí tenemos pases dobles, calcomanías. Aquí tenemos otra arma que sería tecnología interna. Se llama esta, es un fusil de asalto, un subfusil, perdón. Esta es como la, bueno, no recuerdo cómo es que es, arma guerra se llama esta. Esta se llama la arma guerra. Aquí tenemos aspecto de Lucas, entrenamiento militar. Va bien aspectado. Me gusta este operador. Este operador sí me parece como muy de cubierto y de sus clasecillas. Se ve muy bonito, muy guapo. Un reloj que tenemos ahí. Aquí tenemos proyecto ametralladora ligera Alfa Trotamundo. Se llama esta. Mucho naranja para mí. Mucho colorido. Pero pues bueno, está bonito. Verde azulado es un aspecto para Halima. Lo que les vengo diciendo son aspectos como muy deportivos. No son tan Segunda Guerra Mundial, pero más bien como pensados en Warzone y pensados a futuro, si no lo estoy viendo de esa manera. Otro proyecto de ametralladora ligera hecho. Malamano se llama este. Se ve bastante guapo. Se ve bastante bien. Muy sobrio, pero se ve muy bien. Me gusta. Aquí tenemos proyecto de subfusil Charlie, Marina del Futuro. Proyecto de leyenda. Me gusta cómo se ve esta arma. Se ve bastante, bastante guapa. Eso es como una MP, más o menos. Se ve guapísima. Este me gusta, este emblema me parece bonito. Aquí me parece el aspecto de Daniel. A este. Se ve bastante chulo, bastante guapo, sobrio. Tenemos aquí algo gratis que sería fenómeno de circo, que sería un arma corta letal. Perdón, arma corta delta. Me gusta esta tonalidad. Las pistolas no tanto las llevo para Warzone, pero las podemos estar utilizando en Vanguard. Moneditas, amuletos. Aquí tenemos otra arma en el nivel 85. Proyecto de fusil de asalto India. Octopirata se llama el arma. Me gusta ese ocre con esos acabados de azul. Ocre o sería como oro, más o menos. Aquí tenemos calcomanías, pases dobles. Tenemos emblemas. Tenemos proyecto de arma cuerpo a cuerpo. Impuesto a la riqueza se llama este. Se ve bastante guapo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Parece muy bacano. Estilo de vida activo se llama el aspecto de Wade. Este me gusta, me parece muy muy bien para el tema y la tonalidad, y como para jugarlo en Warzone, me parece muy 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 agente secreto. Me gusta bastante. Aquí tenemos emblemas, relojes. Tenemos aquí más emblemas. Aquí tenemos calcomanías. Y aquí tenemos en el nivel 95, tenemos el proyecto de subfusil Interespectro. Se ve bastante bonito, un subfusil Kilo. Me gusta cómo se ve esa tonalidad, esos dos colores combinados, que parece excelente. Deberíamos de probarlos y mirarlos de nivel. Y este aspecto, que sería del aspecto 100, que este sería el aspecto de Raúl, revolucionario populista. Me gusta esta skin, me parece muy apropiada. Me gusta cómo se le ve la esquina a este Raúl. Me parece que es como, está bien, es una. Aspecto de ultra, parece excelente. Y vea, me parece excelente fusil de asalto Mike. Núcleo de circuitos. Proyecto leyenda. Pareciese que fuera reactiva. Esta es como la arma láser. Está bien, bien aspectada. Me gusta bastante. Aquí tenemos una plaquetica, ya emblema y amuleto. Este sería el pase de batalla que viene para esta temporada 5. Ya está la última temporada. Ya nos estamos alistando para llegar a Modern Warfare 2 y esperar el nuevo mapa de Verdansk. De mi parte es todo. Que la fuerza los acompañe. Suscríbete a mi canal. Apóyanos. Dale like. Comparte este video. No seas envidioso. Cuídense mucho. Chao.